Campana crece. Padilla transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla. Y en este jueves las noticias de Campana están en Campana TV. Se habilitó el punto IOMA para vacunar a docentes. Tras los inconvenientes ocurridos en el hospital, finalmente fue habilitado con sus dosis correspondientes la sede que funciona en Suteba. A partir de hoy estará funcionando de lunes a viernes de 8 a 16. En la primera jornada, la vacunación se desarrolló con total normalidad. La continuidad está asegurada, aparte de todas las vacunas, ya sea la de la AstraZeneca, Oxford, que es Covishield, la Sinopharm o la Sputnik, ambas tienen dos dosis, así que todos los docentes que están vacunándose hoy con su primera dosis, luego de un mes tienen que venir por su segunda dosis, así que la posta va a seguir continuando. Familiares de Emiliano piden justicia. En pleno velatorio del joven asesinado en el barrio Lugo, apuntaron contra la autora material del hecho, una joven de 19 años que ya está detenida. La tía de la víctima dio cuenta de lo sucedido y pidió que mejoren las leyes para que no haya más asesinatos como el de su sobrino. Ya tenía muchas denuncias previas, que nadie hizo nada, hacía la denuncia y dejaban los papeles a un costado, como lamentablemente se hace acá, porque ya vuelvo a repetir, como repetían los otros noticieros, acá tienen que cambiar las leyes, porque al no cambiar las leyes, esto es una muerte más. Para nosotros no, pero para la gente, para el que escucha, para los noticieros es otra muerte más, porque lamentablemente acá hay que cambiar las leyes. Catriel Sánchez fue trasladado a Córdoba. Luego de ser estabilizado en el Hospital San José, el Club Talleres de Córdoba, dueño de su pase, tomó la decisión de que sea tratado en la capital cordobesa. El jugador, herido gravemente en un pub de nuestra ciudad, está respirando por sus propios medios y se encuentra bien de salud, según informó el cuerpo médico de Villa Dálmine. Por suerte, hoy el jugador está bien, va a salir sin ningún problema, va a terminar, o sea, toda esta situación sin ningún problema. Ahora está en Córdoba, se fue ayer a Córdoba con una ambulancia y va a estar en Córdoba, imagino, un mes más. Y después, bueno, habría que ver Talleres, el jugador, recordemos que no es nuestro, es Talleres, y hay que ver Talleres qué decisión toma. Nueva comisión directiva en la UIC. El pasado 26 de febrero se realizó de manera virtual la Asamblea General Ordinaria de la Unión Industrial de Campana. El punto más destacado fue el cambio de autoridades que estarán al mando de la institución por un tiempo de 2 años. Quería agradecer todo lo que nos acompañaron y presentar a Néstor Marucci como nuevo presidente de la institución, Norberto Rivero como vicepresidente, Sandra Chipola, que en este momento está en Mar del Plata por trabajo como tesorera, y bueno, yo me voy a desempeñar como secretario de la entidad en este ejercicio. Olla Popular en San Jacinto, todos los miércoles al mediodía estarán frente a la plaza del barrio representantes del comedor Los Chiquis, para entregar comida a los vecinos que se acerquen. Además, brindarán información y ayuda en la inscripción para la vacuna contra el COVID-19. Como todos los miércoles, siempre trabajamos desde el comedor Los Chiquis con la olla popular, hoy desde las 10 de la mañana, donde vamos a tener la olla popular para que los vecinos puedan venir a buscar la vianda, y también vamos a entregar folletería del programa de vacunación, del vacunate. 32 nuevos contagios. En el informe que emitió la Secretaría de Salud, se registraron 32 nuevos casos en la ciudad y suman 149 los pacientes que hoy están cursando la enfermedad. Además, no hubo recuperados ni tampoco fallecidos en las últimas 24 horas. El número de contagios total y hasta el momento es de 6.390 personas. Farmacia Coaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coaraza, con la atención y amabilidad de siempre.